Con tracas, con botes de humo, con bengalas, así han protestado hoy miles de taxistas en todo el país en contra de plataformas como Uber y Cabify. Denuncian la competencia desleal que, según ellos, ejercen los vehículos de alquiler con conductor. Nosotros lo que estamos peleando es por nuestros derechos y porque se cumpla la ley. Los taxistas exigen al Ministerio de Fomento que acabe con el vacío legal de los vehículos de alquiler con conductor y que se cumpla la normativa vigente que establece la proporción de una licencia VTC por cada 30 taxis. Están intentando nuestro exterminio y están intentando un quítate tú para ponerme yo. Las movilizaciones van a seguir hasta que se cumpla la ley. Y aquí no hay nada más que hablar. Esta es la quinta movilización del sector en lo que va de año, que amenaza con una huelga indefinida a partir del 31 de julio.